Hola niños, hoy vamos a empezar el capítulo 5. Today we're going to start with chapter 5. Yo tengo dos peces nadando. Ahora viene dos peces más. ¿Cuánto hay en total? I have two fish swimming and another two come and join them. How many do I have in total? Yo voy a utilizar más. I'm going to use a symbol of plus. Yo tengo dos peces más dos y es igual a uno, dos, tres, cuatro. A cuatro. So, dos y dos son cuatro. Más abajo. Yo tengo tres tortugas. Ahora viene dos patos en el estanque. Yo tengo dos. Si yo tengo tres y dos más, ¿cuántos son en total? How many do I have with three and two together? Yo voy a utilizar más, tres más dos. Es igual, y yo voy a contar los objetos, 1, 2, 3, 4, 5. Es igual a 5. Más abajo, yo tengo otro problema de sumar. I have another problem with addition. Yo tengo una manzana. Y ahora yo tengo cuatro manzanas. Yo voy a sumar, a unir. Put together. 1 más 4 es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. So, eso es la primera parte del capítulo 5. This is the first part of chapter 5. Ahora, hemos hecho dos o tres veces en matemáticas. We started doing these in math. Con gráficas. We started doing graphs. Y necesitamos contar cuánto hay objetos en cada grupo. We started counting how many different objects in each group. So mira bien, dime cuánto hay círculos azules, cuánto hay diamantes amarillas, cuánto hay círculos rojos y cuánto hay círculos amarillos. Okay? Miran bien. Y vamos a hacerlo en algunos segundos. I'll give you a couple of seconds to figure out what are the numbers that correspond to each of these sets. Okay. Vamos a empezar con el rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abajo del rojo yo voy a poner 8. ¿Cuántos tenemos de diamantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diamantes. ¿Cuántos tenemos círculos amarillos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 círculos amarillos. Y finalmente, ¿cuántos hay círculos pequeños azules? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ¿qué tenemos más? Which group is more? 8, 7, 9 y 6. Yo pienso que el grupo que es más es el grupo de círculos amarillos. Y el grupo que es menos son el conjunto de círculos azules. Muy bien, niños. Gracias. Nos vemos.